あなたはコロンビア出身なのですね。はい。私は日本出身です。おEl evento de hoy es un evento de cierre de semestre. Es un proyecto que hemos venido trabajando con los estudiantes desde el semestre pasado y que pues este semestre traté de recopilar casi todos los países que hacen parte de la cultura asiática y que de pronto representan mucha curiosidad para nosotros en la forma de negociar, en sus costumbres, en la manera que utilizan sus normas.Entonces, a través del semestre, los muchachos fueron recopilando información sobre el perfil de negociación, sobre las diferencias culturales, y eso lo comparan con los diferentes modelos de negociación intercultural que hemos trabajado en el curso de negocios, globalización y cultura.Principalmente con el objetivo de dar a conocer a las demás personas fuera del aula las culturas asiáticas. Esto con el fin de que, pues bueno, ahora con la globalización es muy importante conocer la forma de negociar con ellos, cómo son, si son individualistas o colectivistas, cuáles son sus características para a la hora de tener un contacto con ellos, pues sea más fácil para las personas.Hay que escuchar todas las exposiciones de los diferentes países, la cultura, la manera de negociar. Y luego hay unos códigos de barra en cada stand, en donde tú los tienes que registrar a través de una aplicación en el celular. Y luego en otro celular, junto con tu compañero, aparece el código de Kahoot. Entonces lo ingresas y empiezas a responder ciertos tipos de preguntas relacionadas a las exposiciones.